Sí, primero es el tomate entero hervido, después Okay. es ya en puré en el sartén para sazonarlo y el último ya es en el horno. Clases de cocina con Poder Latino para todos ustedes, que ya empezamos el podcast, mi querido Poder. A huevo, aquí está. Está quedando delicioso, huevo. haciendo tomate, Ah, espagueti, chinga, ya tomate. empezamos. Ok. Así es. Así es, mi querido Poder. Bueno, yo soy Dracon y está conmigo mi queridísimo Poder Latino, el chef de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Toma Libre. Y pues bueno, yo soy Poder Latino. Bienvenidos sean todos ustedes. Y pues bueno, aquí andamos cocinando la receta familiar de, ¿qué es? El espagueti. Espagueti, la receta, con la receta de la casa, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se? El secreto de la casa, mejor dicho, el secreto de la casa. Sí, el secreto de la casa, secreto, receta familiar. Ay, perdón, pero me estaba Ay, echando un los traguito igual dos. que tú. Salud, salud. Los dos, a Lucita, claro que sí. ¿Qué estás Este. echando ahorita? Me sirvió. Fíjate, es que te iba a comentar eso, que estoy decepcionado porque me fui a comprar un tequila que yo te había recomendado mucho, no sé si lo llegaste a probar o no, que se llama tequila Generación Rebelde. Y cuando lo Sí, probé en ¿no? aquella ocasión estaba muy bueno. Ajá. Pero fui a comprarlo, de hecho hasta lo fui a comprar hasta la Alianza. Y ahorita que lo traje, que lo estoy probando, me está decepcionando. O sea, ya no es aquel tequila que me encantó. ¿Te acuerdas en algún momento cuando probamos el Viuda de Romero, si no mal recuerdo, que estaba bueno? No sé si nos pasó con un tequila que lo probamos y estaba bueno y después lo seguíamos comprando y ya después ya no sabía igual, como que su. Sí, fíjate que a mí me pasó con el Viuda de Romero. ¿Verdad que sí? Cuando lo consumimos, ahí estaba poca madre y después como que no sé qué pasó y ya no me gustó. Ya no es lo Y mismo. también nos pasó, bueno, a mí ya no tanto, pero como que sí empecé a notar ahí el cambio de sabor. Tú me lo confirmaste después, fue el Capricho. Capricho también, sí. Fíjate que así está ya está como que muy aromatizado. ¿Será eso o será que ya te acostumbraste tanto al sabor que ahora ya estás descubriendo lo que no habías notado inicialmente y a lo mejor ya? O sea, perdiste la capacidad de asombro de los primeros aromas o sabores que te arrojó inicialmente y ahorita ya estás degustando lo que no habías probado inicialmente y a lo mejor sea eso o crees que sí de plano, sí cambian rotundamente los temas de fabricación. No lo sé, no lo sé. Hay muchos que dicen que sí cambia por la, por Las los años, barricas y todo el las pedo, ¿no? barricas, ajá, la destilación y todo eso. Ah, sí, cierto, los años de añejamiento, ¿no? Yo creo que por temas de producción lo forzan y es donde ya está valiendo madres. Tienes Así razón. es. No sé decir a ciencia cierta que tanto sea verdad o sea mentira, porque pues, obviamente no soy productor de eso, ni mucho menos. Pero ahorita me está pasando con esos tequilas. Fíjate que el Viuda de Romero llegó una etapa que sí estuvo medio feo y ahorita ya mejoró. De hecho, ya hay una nueva presentación que no la compré, no, por pendejo, pero ya tiene una nueva presentación. El viuda, okay. Ajá, ya tiene. Luego te la mando. Te lo enseño la botella para que veas. Y bueno, pues ahorita con Generación Rebelde, de estoy decepcionado. El Kraken, híjole, no me lo quería comprar, pero me lo antojaste tú. Ese yo quería un brandy, yo quería un Torres, pero ya no me alcanzaba el presupuesto para un Torres, ya. De hecho, ya nomás tengo apartado para cuando venga el patrón y nos echemos ese. Y ahorita me quise cambiar, le dije, a ver, como no me gustó el Generación Rebelde, dije, no, quiero probar un ron, un brandy. Yo tenía ganas de un brandy, pero no encontré. Entonces era entre Kraken y Capitán Morgan, pero creo que es mejor. Pues ahí se Uf. van. No, 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 no. Kraken, Fíjate que es que yo una mejor. ocasión probé el Capitán Morgan y eso porque un amigo me invitó a un evento. Dijo, a tocar ahí por donde tú vives, acompáñame si quieres. Pues va, si te caigo. Y ella me dice, ¿qué pedo? ¿Qué nos echamos? Yo, pues lo que tú me digas, cabrón. Y pues terminamos echando el. Me dijo, pues cómprate un Capitán Morgan, ¿o eres probado? Y yo, no sé, creo que no, cabrón. ¿Qué es? No, pues es ron. No, pues un Matusalén, ¿no? Pues ya sabes que Matusalén es garantía. Pero él me dijo, no, güey, pues si quieres el Matusalén, güey, pero el Capitán Morgan está chido. Y yo, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y Son también, pues, gustos. estaba más barato. Dije, pues chingue su madre, ¿no? Que lo compro y, pues, para el antojo, está bueno. Pero yo ya había tenido la experiencia del Kraken y dije, no, güey, o sea, están al rango del mismo precio, Ajá.
Más pesos caro más, el Kraken. pesos menos, ajá, más caro el Kraken, pesos menos. Y sí está mejor el Kraken, definitivamente. Yo cuando dije, no, es que el Kraken es otro pedo. Definitivamente. A lo mejor es como un, ¿cómo se llama este brandy? Como un San Remy versus un Torres 10. Son similares, pero el Torres 10 es el Torres 10. Sí. Que a pesar de los años, el Torres 10 sigue manteniéndose, ¿eh? Pero es que, ¿qué te crees? Que el San Remy, el Bishop, Ajá. era de. Yo cuando lo compré, porque una vez dije, fuimos, mi mujer me acompañó, y dije, híjole, quiero un brandy que se parezca al Torres, en aquel entonces Torres 5. Ajá. Y me dijo ella, ah, pues el San Remy. Dije, ah, ok, y lo probé, pero estaba al precio del Torres 5, güey. Y ahorita ya ¿cómo se dice? ¿Se elevó de precio? Se elevó de precio bien cañón, güey. Sí, ya está igual casi al mismo precio que el Torres 10. No es muy mal, no es mal brandy, es bueno, pero híjole, prefiero mejor un Torres 10 que un San Remy, la neta. Era lo que te comentaba, que a pesar de todo lo que el comentario inicial, ¿no? De que probamos un alcoholito y con el paso del tiempo decimos, no, ya perdió su esencia, por decirlo, ¿no? Ya no sabe a lo de antes. El Torres 10, de toda la vida que lo he consumido hasta hoy en día, sigue siendo Torres 10. O sea, no, como que no ha cambiado, todo sabe chido. Me pasó, creo que hace como 2 años, que sí fue un Torres 10 que me supo medio extraño. Pero solamente esa, a lo mejor era un pinche Torres 10 adulterado, o sea, para la madre. Pudiera ser. Pero al menos no me quedé ciego. ¿Ya es ventaja? ¿Ya es ganancia? Y eso ya es ventaja, exactamente. Pero sí, Torres 10 se ha mantenido. Ya ves que, pues hemos. Viéndonos más abajo, hay que recordar nuestros inicios. El Vértigo, sí, o sea, definitivamente valió madres, ¿eh? A Sí. comparación de cómo lo probamos, valió madres. ¿Será eso? ¿Será que nuestro paladar se está volviendo más mamoncito, por no decirlo de otra manera? Tengo esa, vamos a llamarle teoría. ¿Por qué teoría? Ay, cabrón. Porque a lo mejor yo tengo esa teoría de que perdemos la capacidad de asombro. ¿A qué voy? Platicando yo con la patrona, luego de que, ay, vamos a comprarnos, se nos antoja, ¿no? Unos chocorroles, ¿no? Por decir algo. Lo comes, no, pues está chido, pero como que ya no saben a lo de antes. Entonces nos quedamos pensando, ¿será que a lo mejor la producción cambia? O sea, la manera de fabricación, un ingrediente, algo, lo cambiaron, que ya no sabe a lo de antes, o que nuestra capacidad de asombro se va perdiendo. Es decir, te acostumbras tanto al sabor de chocorrol en este caso, o en los licores de nosotros, ¿no? Al Vértigo, al Capricho, a X, San Remy, no sé. Que te acostumbras a tal grado de que pues ya cuando lo vuelves a consumir, como que, ah, ya no está tan chido, ¿no? O sea, ya. ¿Será eso? ¿O será que sí realmente son temas de producción, de fabricación? Es que volvemos a lo mismo. No, ya, ahí está, te diría la misma respuesta. No sé. Pero si cambia, güey. Si está cabrón el asunto. Sí, quiero creer, más bien, quiero creer que es un tema de que perdemos la capacidad de asombro. Que ya nos acostumbramos al tal grado de decir que no, pues ya. Ya me acostumbré al sabor, ya no me sorprende. Cámbiale, ¿no? Pudiera ser. Pudiera ser. Ajá, pues es que también nuestro paladar como que se acostumbra. Y ya dices, no, pues güey, ya probé ese. O sea, como que ya no te sorprende, ¿no? Lo que luego pasa con algunas bebidas nuevas que nunca has probado. Y dices, ah, cabrón, esto sí está bueno, ¿no? Exactamente. Yo digo, quiero creer, pero quién sabe qué es lo que pase a ciencia cierta. Pudiera ser, pudiera ser. Pero pues fíjate que ahorita sí el Generación Rebelde ya tenía rato de no probarlo. Y es que, híjole, ahí te va. En esas fiestas estuve probando Don Julio, mucho Don Julio. Probando herradura, estuve probando tequilas, pues, obviamente mayor envergadura, el tradicional, José Cuervo tradicional. Ajá. Le sentí como que este ya no tiene calidad. ¿Crees que también sea eso? Pudiera ser. Es que yo creo que puede ser de los dos lados, cabrón. Tanto como que merma calidad, como que a lo mejor también es un tema de nuestro paladar, como que no sé, no sé, no sé. O sea, ahorita ya a este grado ya todo puede pasar, cabrón. Porque también, o sea, siendo francos, toda empresa,
sea, pensándolo de ese modo, toda empresa, toda productora, fabricadora, no sé cómo nombrarles, fabricadora, toda fábrica va a buscar la manera de abatir costos. Y muchas veces lo encuentran en el tema de producción, la gran mayoría, ¿no? De que no sabes qué, si eliminamos este ingrediente y lo cambiamos por otro que es más económico, vamos a ahorrarnos unos pesos. Y el sabor a lo mejor no va a cambiar tanto, pero pues, oh, sorpresa, ¿no? Termina así cambiando. Sí, puede ser. Que a lo mejor puede ser otra cosa. No sé. A lo mejor sí puede ser eso que te comentaba del tema de que nuestro paladar, pues, ya se viene acostumbrando. O igual y sí, pues, ingredientes. De hecho, hasta el tema de añejamiento influye, obviamente, 100% en los alcoholes, ¿no? En los vinitos. Entonces, a lo mejor también puede ser lo que te comentaba al inicio, ¿no? Que por forzar la producción, pues los tiempos los van acortando de dejarlos en la barriga, barricas, añejamiento. Entonces es cuando, a pesar de que sean los mismos ingredientes, pues por dejarlos menos tiempo, pues arrojan un sabor completamente diferente, ¿no? Sí, es verdad eso. Que sí, en esos temas, todo, o sea, en temas de comestibles, bebidas y todo eso, siempre, yo digo que siempre va a haber cambios. Puede ser, fíjate, sí, todo puede ser igual. Ajá, fíjate que yo, el chef, el famosísimo Chef Herrera, famosísimo por MasterChef, en algún momento precisamente en MasterChef, creo fue, no lo he visto en otro lado cocinando más que ahí, le dijo a sus pupilos, ¿no? A los de MasterChef, yo cada vez que cocino, todo, absolutamente todo, lo anoto en una libreta, ¿no? Por ejemplo, el peso de los chiles, cantidad de chiles, tiempo de cocción, cantidad de esto, cantidad de, o sea, todo lo pesa, todo lo mide, todo. ¿No? ¿Que para qué? Para que 3 al cuarto, ok, perdón, para que si sale la receta perfecta, ajá, yo ya sepa cuál es el peso y todo eso ideal. Güey, o sea, es que, por ejemplo, un chile, un chile que esté deshidratado, ¿cómo se llama? Un chile seco, ¿no? Por ejemplo, chile chipotle, pero seco, es lo que lleva la receta. Obviamente, pues no vas a exigirle el tiempo de maduración exacto que tuvo tu receta perfecta, porque el tiempo de maduración de la siguiente que tú compras, pues es completamente diferente. Maduración, aparte tiempo de deshidratación, aparte tiempo que estuvo ahí guardado. O sea, todo eso cambia y son también sabores que se van cambiando. Al final del día, pues, yo siento que haces un mínimo cambio y el sabor va a cambiar ligeramente o mucho, pero va a cambiar. A lo mejor no tuviste ajo y dijiste, no, pues chingue, eso me le voy a meter cebolla, ¿no? O sea, un poquito más de cebolla, pues obviamente, pues ya. Ya obviamente ya cambió el sazón, ¿no? O sea, no tuve caldo de pollo natural, pues le meto el famosísimo Nor Suiza, ¿no? El consomé de pollo, pues obviamente también el sabor va a cambiar. Entonces yo creo que también eso influye, ¿no? Que el tiempo en barricas, o hasta las mismas barricas, por ser ya a lo mejor más añejas, o ya compraron nuevas, o alguien les dijo, o les vendió de que, pues te vas a ver lo mismo, y cómprame estas barricas y la chingada. Y yo creo que puede ser todo, y a la vez nada, pero tenemos la contraparte, que era lo que comentaba, Torres 10, sigue sabiendo Torres 10, a menos que alguien diga lo contrario, y si es así, que no lo comente, ¿no? Que lo deje en los comentarios para que nos diga su experiencia, aunque bajo nuestra óptica, toda la vida, ha sido Torres 10, sí. Sí, hay tequilas que sí, como, bueno, en este caso Brandy, Torres 10, sabe a lo que sabe, muy bueno, ¿no? La verdad es que ese no aburre. Sí, y creo que hasta el mismo Don Julio sigue sabiendo a Don Julio. Don Julio, sí. Fíjate que a mí me supo diferente, poder, porque me acuerdo, yo recuerdo que a mí me diste, ¿te acuerdas? Y creo que fue el platino con Eiran, hace muchísimos años atrás, y estaba bueno. Ahorita yo pruebo el añejo, tengo un añejo ahí guardado. Y en una fiesta del Pokémon también dieron Don Julio y no me supo igual, o sea, no se me hacía así como que uy, el gran tequila, ajá. Pero bueno, como dice también el famosísimo Master Sommelier Sid,
No es el precio, sino el gusto del paladar, ¿no? No todos tenemos los mismos gustos, y no por muy caro, significa que es muy bueno. Es que Entonces. también en ese tema es muy subjetivo, Exactamente. porque es como el comestible, a lo mejor a mí me gusta mucho la comida picante y a ti la comida muy dulce, y no quiere decir que alguna de las dos sea mala, sino simplemente son gustos, Son gustos, subjetividad. así es. Así es, sí, por eso es. Habría que ver, pero sí es, al menos en eso coincidimos de que algo pasa con estos vinos que ya no saben iguales, ¿no? Y sí está medio extraño y muy raro, pero bueno. Así es, así que ojalá que nos acepten la entrevista los fabricadores de estas cosas para que nos despejen esas dudas, Pues, a ver, ¿no? estaría interesante conocer a alguien que, como dices tú, que fabrique vino para que nos diga qué show. Que no es una cátedra de todo este desmadre. La No, verdad. pues está chingón ir y que nos enseñe, ¿no? Y ahí aprovechamos para que nos regale unos traguitos coquetos a huevo. Una degustación. Debíamos ir a la feria de. ¿Cómo se llama? En Jalisco, en Arandas, Jalisco. Creo que es en agosto. Ajá. Para ir a la degustación y ponernos bien persas. Y Fíjate que hay en árabes. todos lados, ¿no? Que hay feria de la cerveza, que feria del tequila, feria de, no recuerdo qué otro era, pero igual era de alcohol, no recuerdo. Creo que del vino tinto. Ah, de los viñeros, sí, también hay de esos. Pero no se ponen tanto, ¿eh? Yo fui a ¿Sabes qué otro una. lugar, no? Yo fui a una ya por Chignahuapan. Y Chingagua. Ah. sí te dan, pero. Pues, no, o sea, te dan las más light. Y si quieres de las chidas, pues ya te las cobran. Así de, ah, vénselas. Métanselas por donde les quepa. Ah, no, pues sí. Eso sí que ni que. Pero que yo que sepa, la gran mayoría sí lo. Bueno, quién sabe. Ahí sí no. No puedo yo aseverar porque no me consta. Sin embargo, considero que si estás haciendo una expo, sí deberías como que de. Prever eso. Ajá, o sea, como que voy a dar como que a lo mejor degustaciones, no así tan cabronas, pero sí, considera que les voy a dar un vasito de, no sé, ¿qué te gusta? Un par de onzas para cada cabrón que lo quiera probar, ¿no? Vas a perder, sí, pero a lo mejor lo recuperas con un costo de entrada, de cover, ¿no? Así es. Que muchas veces no se cobra la entrada y el Oh, acceso. sí se cobra, sí se cobra. Pues fíjate que yo he ido a lugares donde no cobran. Pero yo he ido a lugares que Sí, sí cobran. ¿Y la te contra es cobran? eso, que te cobran las muestras. Y digo muestras porque pues no es otra cosa más que es una pinche muestra. Una degustación. Luego te las quieren cobrar, ajá. Pero, ¿qué te crees que yo he ido a lugares donde cobran la entrada? Y dices tú, bueno, pues la degustación, ¿no? Y te la dan. Ajá. Pero, ¿qué te crees que ya cuando dices, ah, está muy buena esta, y ya preguntas el precio, ya te la quieren vender al precio de Don Julio, al precio de un Black Label, así dices, no mames, güey, pues de que me estuvieras vendiendo las perlas no sé, de Egipto, güey, así, no mames, también tú, De es la un Virgen, producto, dice tu por ahí. producto es artesanal, lo te estás dando a conocer y me lo das bien caro. Eso sí Fíjate, siento que está yo manchado. fui, precisamente me acordé de eso, yo fui a una feria de cerveza, Ajá. que se hizo por acá, por donde yo vivo, en las cercanías. Bueno, de hecho, ni fue en la cercanía, fue en el centro, ¿no? Para acabar pronto. Fui, no cobraron el acceso, pero prácticamente sí te cobraban las muestras, ¿no? O sea, había lugares donde te decían, no, pues aquí te puedo dar degustaciones de tres cervezas diferentes, pero pues el costo es de, no sé, por decir algo, ¿no? 80 pesos. Ah, pues bueno, ¿no? Acá a lo mejor te voy a dar la degustación de dos cervezas, pero ya si quieres probar un poquito más, pues ya te cobro, ¿no? Es que yo siento que es O eso, así. como que te cobran, ¿no? O sea, ellos no lo van a perder ahí. Ah, claro, obviamente. Pero Ah. fíjate que yo me di cuenta, y eso nos lo explicaba un güey que se dedica a hacer cerveza artesanal, que los costos de ellos de producción sí se elevan porque obviamente lo hacen de cierta manera unitariamente, o sea, no producen en masas como los chingones, ¿no? Las La grandes franquicias. Moctezuma, la Corona y esos cabrones, ¿no? Entonces dices, es que sí, a nosotros sí nos cuesta más, porque mi pregunta fue esa, ¿no? Oye, ¿por qué lo das tan caro? Son una botellita como de 700 mililitros, creo que estaban, ay, creo que estaba como en 80 varos, güey. Dije, no mames, está más, hasta vale el doble de una caguama, ¿no? No me chingues. Y lo que me comentaba, no, es que nuestros procesos de producción son
similares pero no iguales. Al ser artesanal, pues llevan otros procesos, ya más mano de obra, más tiempo, más esto, más el otro. Pero sí, la neta es de que sí me latía el sabor de que arrojaban, ¿eh? De hecho, me tocó, no sé si tú lo has probado por ahí, me tocó probar una cerveza ligeramente dulce, no dulce dulce, pero sí ligeramente dulce. No estaba amarga, o sea, sí estaba dulcecita. Me quedé a chinga esto cerveza. ¿Tú qué me entras? Ah, con coca. No, ¿no te acuerdas que era la que se compraban sus Six? No me acuerdo si fue con el Iron o con el Changuito. Y te decía, no, pues cómprame un jarrito. Me compraba jarrito de sabor. Ah, jarrito, sí, cierto. Yo inventé la cerveza de sabor, culeros. Hace bastante años. De sabor, pero de sabor. Pero dulce. Ya, la de barril, creo que la de raíz, ¿no? No sé, güey. Yo no sé si he tomado la de raíz, la neta, y si no sé. Sí, he visto letreros ahí que luego dicen cerveza de raíz. ¿Es cerveza? Sí, cerveza de raíz. O sea, sí, es cerveza de raíz. Pero no he probado. Pero no, o sea, sí sabe como a cerveza, pero no empeda. O sea, se la puede chingar hasta un niño. Vaya. Ah, no, o sea, sí, qué chiste. Ese es el pedo. Ahí es donde vas a decir, pues sácate tu pinche cerveza a la chingada. O sea, que vengo, ¿no? Ajá. Así es. Por eso ya. ¿Y esa cerveza de raíz es dulce? Sí, sí es dulce, sí, porque a mí sí me gustaba. Ah, ya. No, pero acá yo probé, sí, una que tenía, obviamente, pues, grados de alcohol. Pero, dulce. Y sí me llamó la atención, nada más que, pues, digo, como es artesanal, pues, le pierdes la pista y la chingada, ¿no? Pero bueno, que me haya gustado, sí, me llamó la atención, me gustó. Pero no es algo que te pueda decir, no, puta, lo cambio por cualquier cerveza que hoy en día consumo, ¿no? Me quedo con las amarguitas, realmente me quedo con las amarguitas. Las amargas. No sé por qué les gustan las amargas, güey. A mí no me agrada en lo más mínimo. No sé, a mí tampoco, pero sí me gustan más. Se me hace raro eso que digan. Definitivamente. Cuando hace un chingo de calor, te tomas una cervecita así que sea amarga. Ajá. No sé por qué te sabe como a gloria, güey. Mami, no. Sabe un poco madre. No, paso. No, a mí definitivamente no me agradan. Deberás de probarlas. Cuando hago un putero de calor, güey, pero putero. Ah, bueno, solamente así cuando hace mucho calor, sí me las tomo, güey. Sí, ahí sí. Ah, pues lo que estoy diciendo, exactamente. Cuando hace un chingo de calor, una amarguita sí se antoja sí o sí, creo. Sí. Cuando hace frío, fíjate que se antoja más un tequilita, un ¿cómo se llama? Un licor, ¿no? Es un licor. Licor, sí. Cuando hace frío, está fresco, sí, un licorcito. Cuando hace calor, sí, obviamente la cerveza. Depende, ahora sí que tanto el clima, también si vas a comer algo, también depende de qué le vas a echar, ¿no? Ah, pero háganme eso, ahí les doy un consejo. ¿Cómo dicen por ahí? ¿Un tip de vida? ¿O cómo dicen? Un hack light de vida. Hack light de vida. Cuando coman un putero, traten de llevarse, conseguirse mezcal. De un vaso. Mezcal, ok. No mames, güey, terminas de comer, estás bien pinche gordo así, güey, de que no se mueve. Y te echas el mezcalito, güey, el caballito. Obviamente, tienes que saber tomártelo, porque no se toma como cualquier pinche jugo o agua, no. No, el mezcalito no es un shot, el mezcalito es de avecito. Traguito. De avecito. Entonces, de avecito, exactamente. Entonces, cuando se terminen el primer caballito, poquito a poquito que se lo vayan tomando de avecito. Van a sentir como la comida. Ay, güey, es para despanzonar. ¿Cómo es despanzonar? Desempanzonar. Para bajonear, luego dicen ahí coloquialmente en el barrio. Para bajonear. Pero es sí sirve para hacer digestión, güey. Dices, ah, qué chingón. Entonces, no sé, güey. Yo siento que más bien yo ya me volví más mezcalero. O sea, a diferencia tuya, como que siento que si eres más, más chelero. Yo ya me volví más mezcalero, güey. Soy más mamón. Que me dieron un tip, hablando de otro half light, yo el tequila o el mezcal con limón. Y dices, hasta ahí dices, bueno, está bien, está decente. Sí, casi todo el mundo lo hace. Pero prueben el mezcal con una naranja, güey. La la, papá. No, ¿naranja dulce? Naranja dulce, limón partido. No, también hay naranjas amargas, ¿eh? Naranja dulce, limón partido. Ah, y hasta eso, también hay limón amargo y el limón dulce.
se me hace una mamada, ¿no? Pero bueno. ¿Hay Lemon Dulce? A la verga. Sí. Esa sí no me la sabía. Eso lo aprendí aquí. Una ocasión, te cuento. A ver. Yo acababa de llegar acá. Entonces, una ocasión subí al comedor. Ajá. Con un vaso de agua. Entonces ya subí por agüita. Oh, sorpresa. Veo ahí que hay un, pues, una naranja. Y dije, ay, güey, una naranja. Pues me la voy a chingar. Que agarro, que la parto. Que me la empiezo a mordisquear, a chupar. Y verga, bien amarga. ¿Qué verga? Esa madre es un puto limón. Una toronja. Ya le comenté a mi vieja, oye, hay una puta naranja, pero más puta amarga de la chingada. Y le empieza a reír. O sea, no era naranja, qué verga era. O sea, era naranja limón, no, sí, ajá, naranja amarga. Es como que no mames. O sea, pues, sabe a limón, parece naranja, pero sabe a limón. Dime que es un puto limón y ya, ¿no? Pero sí, de ahí me dijo que hay naranja dulce, naranja amarga, limón amargo, limón dulce, así como que no mames, ¿no? Suena raro. ¿La lima dónde queda? No, pues la lima es la lima. Qué mamada, pero bueno. Suena raro y muy extraño. Sí, a lo mejor son nombres coloquiales de aquí, la verdad es que no me he puesto a indagar, a investigar, pero sí, aquí es sí le dicen mucho eso. ¿Es naranja dulce o naranja amarga eso? Pero es que luego hay gente... Luego hay lugares que le cambian el nombre a las cosas normales, ¿no? A lo que uno conoce normalmente, sí, ajá, le cambian el nombre, sí, eso sí. Porque, tiene porque razón. Hay limones grandes, también hay que entender que hay limones grandes del tamaño de una naranja, o naranjas muy pequeñas que son del tamaño de unos limones. Ya a lo mejor se dan ese tipo de frutos allá y ya salen con... Es que es una naranja limón, ¿no? O sea, es chinga tu madre. Ajá, pues también un... naranja limón, sí, es cierto. Es chinga tu madre, güey. Es un limón nomás que está grande, güey. Limones grandes y limones pequeños, ¿no? Exactamente. Que, no sé, a un pendejo se le ocurrió, ¿no? Ay, tiene el tamaño de una naranja. Pues se va a llamar naranja limón. Chinga tu madre, que tú quieres bautizar. Si no tienes creatividad, no impongas nombres, pendejo. Bueno, aquí donde estoy sin definitivamente nada de creatividad, ¿eh? Que hay unos pinches lagos y dice, no mames, unos lagos. Oye, ¿cómo se llaman los lagos? Pues lagos. ¿Así? ¿Ah, sí? Oye, ¿dónde están los lagos? Ah, no, pues ahí. ¿Y cómo se llaman? Lagos. O sea, imagínate qué puta creatividad. Ahora, sobre ese contexto, hay pueblos cercanos acá. Ajá. Que se llama... un lugar que se llama Palo Gacho. O sea, si te imaginas, bueno, si tomas de referencia esa creatividad que tiene para poner Palo. Los nombres. Ay. Exactamente, ¿no? O sea, puta madre, pues ya, ¿de qué puedo esperar, no? A ver, que se llama... Más bien, habría que preguntarle a las mujeres, ¿quieres ir a Palo Gacho? Sí. ¿Quién sabe cómo, cuál será su respuesta? Sería interesante tener una mujer aquí y decirle, ¿quieres ir a Palo Gacho o a Palo Alto? Hay otro lugar que se llama Piedra de Agua. Erga, no mames, ¿cuándo has visto una pinche piedra de agua, cabrón? Bueno, las que están. Bueno, si nos vamos por el lado técnico, pues sería una piedra que está en el. Me la imagino yo, agua, las piedras que están en un río, ¿no? Pero no es de agua. O sea, de agua, o sea, no, o sea, con el agua, pero no es de agua, o sea. O bueno, no sé. Madre. Es que se puede ser medio hay que hablarle a un geólogo para que nos explique ese pedo, ¿no? Ajá. Y así ya hay un chingo de... ¿Cómo hay otro? Bueno, aquí es que aquí hay un chingo de lugares así en las cercanías que tienen nombres así que te quedas de qué pedo, güey. ¿Qué pinche creatividad tuvieron para ponerle ese nombre, cabrón? Más me bien, no tuvieron creatividad. No, claro, obviamente es la mofa, ¿no? Pero sí me quedo de no mames, güey. Pero en fin... En fin, así las cosas, ¿no? Pero así con muchas cosas. Y eso no solamente en localidades o en frutas, sino en muchas cosas, ¿eh? Que sí, como que la creatividad luego les falta para poder poner nombres. Bastante harto, bastante. Yo por eso los mando a la chingada, chile. Pero bueno, estábamos hablando de las bebidas, ya nos vimos hasta los limones, las naranjas, el mezcal, la comida. Nos fuimos a la chingada, sí, es cierto. ¿No solo por eso? Salud. Salud, señoras y señores. Y sé, yo sé que van a decir, pues no mames, estos güeyes como que están brindando en pleno enero, siendo 11 de enero, no se celebra ni madre si es siendo jueves. Pues porque es por el puro gusto de estar conviviendo, ¿no? Por el puro gusto de traerles el segundo podcast del año, de este 2024, y porque también eso es madurez, ¿no? Eso habla muy bien de nosotros, que Tú lo compartiste, tienes que decirlo, tienes que mencionarlo. ¿Yo?
No, ya no te acuerdas. Ok, te lo comento yo. Lo del Guadalupe. No, lo de que Maduro. Ah, el tequila intermitente. A huevo. Perdón, ya paro, no. Le paro a tanta pendejada que estoy diciendo y te dejo hablar. No, aparte de que estamos en el tequila intermitente, es el alcohol intermitente. Alcohol intermitente, perdón. Estamos en nuestra dieta de Reyes Guadalupe intermitente, ¿no? Del alcohol intermitente. Pero también la madurez habla de que madurar es alcoholizarse sin tener un pretexto, sino solamente pues, pasarla chido. Así de simple. Típico güey que busca un pretexto para ponerse hasta el culo y que no, que por eso, que pues no, güey. Ponte hasta el culo por mero gusto, porque quieres, porque así lo deseas y ya. Puta necesidad de estar buscando y el pretexto, ¿no? ¿Qué necesidad? Pues es que cada quien, ¿no? Hay personas que toman por despecho, por rencor, por odio, por etcétera, etcétera, tristeza, ¿no? Por bueno, sí, ajá. Yo no, sinceramente yo no. Es más, yo cuando me siento enojado, bueno, enojado sí, pero cuando tengo una decepción, no sé, amorosa o así, no tomo, güey, no me gusta tomar, me gusta enfrentar las cosas como van, sin tomar. Y hay gente que nomás por una decepción amorosa luego se ponen chillones, ¿no? Ajá, pero es malo, pendejo. Como el buen dicho de los mezcalitos, ¿no? Para todo mal, un buen mezcal. Para todo bien también. Huevo. Falta. ¿Te va a falta, cabrón? Sí. A ver. Y si no hay remedio, litro y medio. Ah, huevo. No mames, con litro y medio quedo. ¿Full? Nah, yo sí me eché. Perdón. Me voy a escuchar a lo mejor muy pinche borrachote. Pero yo sí me he chingado botella y media de mezcal. Con mi compa el Mauricio. Ok. Bueno, pues es que ya tú ya tienes experiencia en el mezcalito. Ya, yo ya me volví pro. No lo llegué a probar en esas épocas. Sí, estaba fuertecito, ¿eh? Está fuerte. El mezcal es fuerte, por eso es de que hay que llevarse la leve y degustando. Así no es. Empinarse el che vasito como si fuera shot. No, el mezcalito. Hay que darle su lugar y su respeto. Pero es porque es una bebida para degustar. Ah, o sea, pero es que... traguito con su... ¿Cómo se llama? Sal de gusano. Pero es que ahí te va. Es que no es truco, güey. Ahí te va. Mucha gente... particular, que toman... Por ejemplo, yo sí tomo Torres. Tomo ahorita el Kraken Ron. Ahí sí le mido, güey. Me da más miedo porque como te lo estás tomando con refresco y es dulce, y si te pones pedo ya de resaca, al otro día estás que no te aguantas ni Naiden. Y la gran ventaja, que me encanta del mezcal y del tequila, güey, de que te pones hasta el pepe y te levantas al otro día, güey, como si Naida, o sea, bien relax. ¿Ni dolor de cabeza? No. Bueno, yo los dolores de cabeza que he tenido son por dos cosas. Una, porque te desvelas, ¿no? Ajá. Es más eso que otras cosas. Y dos, por el dolor de cabeza, más que nada por la deshidratación. Porque al final de cuentas, el mezcal, pues como es más fuerte, pues sí te deshidratas más, ¿no? Necesitas tomar agua. Por eso te decía, ni dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza es por la deshidratación. Y el alcohol lo que provoca es exactamente eso, deshidratarte. Pero cualquiera. Cualquiera, claro. Pero la resaca o la cruda se siente de la chingada, güey. Cuando te... Yo por eso yo casi no tomo lo que es el vodka. Porque el vodka es seco, el vodka es así, te lo tomas solo, no lo aguantas. Es muy amargoso, seco, feo. Sí. Entonces el vodka a huevo lo tienes que rebajar ya sea con... un juguito. Un jugo. Ajá, normalmente es con jugos, ¿no? Y el jugo es muy pinche dulce. Entonces, cuando el otro te lo tomas y te pones pedo con el vodka que se te trepa de volada, al otro día estás que no te aguantas, güey, por el pinche la cruda que te provoca lo dulce del mismo vodka. Claro, sí. Por eso yo me rehúso o no me... tomar vodka, güey. O sea, cuando me invitan, sí me echo una o dos y ya, güey. Que si me pongo pedo con vodka, ya valió monja. No, pues sí. De hecho, ahí tengo malas experiencias con el vodka, ¿no? ¿Recuerdas? Sí.
pues. Yo también, por eso no, ya no, ya no le. Ya no le entras tanto al vodka. Ajá. Sí, no, la verdad, sí, sí. No, no, y tampoco no es de que me agrado, güey. No, no, no es de mi agrado el vodka. Yo prefiero 100% un buen tequila, 100% un mezcal. O ya en el peor de los casos, y digo peor en viéndome muy mamón. Entre comillas, ajá. Un buen Brandon Torres 10, ¿no? Pues sí. Que no sí, es nada, sí, sí. Nada despreciable. No, pero ahora sí que también depende mucho el antojo, el estado de ánimo y todo eso, ¿no? Ajá. Porque sí me ha pasado a veces que tengo antojo de echarme unos alcoholes, o tengo ganas, el deseo, etcétera, pero mi estado de ánimo se presta como, o el clima a lo mejor para echar una chela, porque hace mucho calor, o no sé, que se antoja un roncito. Eso sí, pues depende mucho del estado del antojamiento que tengas en el momento, en el acto, ¿no? Okay. Como tú lo mencionaste, ¿no? Se te antojó el Kraken, ¿no? El roncito, porque a lo mejor yo te lo mencioné y se te antojó. Pero pues así también pues puede ser que se te haya antojado, pero no estés del ánimo de. ¿No te ha pasado eso? ¿Ese sentimiento extraño? De hecho, sí lo tengo con el Kraken, ¿no? Ahorita así de. Me lo estoy tomando, me lo antojaste, pero no me siento con el ánimo de tomármelo. Así como me lo estoy tomando más a fuerza más que queriendo. Sí. Ok. Pasa, no se va a pasar. Sí, 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 llega a pasar. No, no digo que no. Pero pues pero pues bueno, ahora sí que ese es el tema de los alcoholitos. Como que en este podcast siempre hemos hablado mucho de alcoholitos. Es como que el tercer podcast, yo creo que hablamos de ello. ¿Y a poco hay más de qué hablar? Ah, bueno, ya si lo vemos de esa manera, pues yo ya, creo que sí, ¿no? Diría diría mi gran amigazo el Pokémon, ¿no? ¿A poco hay más? ¿A poco hay más? ¿A poco hay más? Sí. Pues un sí, pero no. O sea, sí hay más, pero pues como que no se presta, ¿no? Volvemos al punto de partida, ¿no? Ahorita el antojo es hablar de unos alcoholitos. Y y pues nada, ¿no? Echárselos. Pero qué chingón se siente echarse un alcoholito, una cervecita, un mezcalito, exactamente cuando tienes ese pinche antojo bien atravesado, cabrón. O sea, sabe a gloria. Ajá, pero ¿cómo me dijeron? Ah, sabe a néctar de los dioses. Esa fue la frase. Néctar de los dioses. Ajá, que también eso va referido con otro contexto, ¿no? Que el quien lo conozca, lo invito a que lo ponga ahí en los comentarios también. Ahí para que nos digan. Exactamente, para que, sí, por si no lo sabes, te enteres. Y si por si ya lo sabías, pues lo confirmes, ¿no? Pero así dicen, ¿no? Que cuando se te antoja así bien cañón, es el néctar de los dioses. Néctar de los dioses. Así es, y bueno, como empezamos este podcast en el tema de la cocinada, ¿tú sabes cocinar? ¿Le entras a eso? Casi no, güey, no. ¿Por qué? Porque por huevón, eso, ¿para qué digo que no? ¿Para qué invento excusas y por qué no tengo tiempo? Ok. Pero pues sí, de repente se me sale mis... Pero bueno, ¿te gusta o no te gusta? No me gusta, güey, la neta no me gusta. ¿No te gusta cocinar? No, güey, porque es que la cocina... Yo tuve la experiencia, ahí les da. Tuve la experiencia, güey, de que me pongo a cocinar. Y llega un momento, wey, en que si te descuides... Por ejemplo, el arroz, güey. Por un pinche minuto que te descuides del arroz cuando se está cociendo, güey. Y lo descuidas. Ajá. Valió verga, güey. Se te quema. O te queda aguado y así todo. ¿Cómo se dice? Te queda brumoso. Bueno, es que el arroz sí es muy... Muy delicado. Caprichoso, vamos a ponerlo así. Ah. Porque si haces algo mal o te queda... ¿Cómo le llaman? Se te bate. Si haces algo mal, se te puede sobrecocer, se quema. O no abre bien. Ese es un término que aquí usan, que no comprendo bien. O te queda muy húmedo. O sea, sí tiene ahí su chistecito, ¿eh? Sí es muy caprichoso el arroz. Sí.
Hay un desmadre acá afuera, quién sabe qué pedo. Perdón por el silencio, pero Pues vete a ver y nos cuentas, güey. chingo, voy al chisme, voy al chisme. Vete al cuarto de arriba y te asomas y nos dices qué pedo. Sí, y ¿qué te estaba yo diciendo? Ah, no, ya El se me olvidó. arroz. Ah, ajá, que es muy caprichoso. Pero ya cuando le agarras el modo, ya lo entendiste, ya, sin pedos. Pero ajá, nos comentabas de que Tengo por una el imagen arroz que y lo dice. más. Tengo una imagen, nada más imagínate. Acabo de ver una imagen que dice: así bien caliente para pasar el frío. Un buen café y un bizcochito para el frío. Ajá, Y imagínense sí. Soy responsable de lo que digo, más no de lo que ustedes entiendan. quieran. Exactamente. No, güey, la última vez que dijiste eso nos metimos en un pedote. Ah, chinga, ¿por qué? No me acuerdo contra quién fue el pedo, pero sí, una vez dijimos esto. Bueno, tú lo dijiste y yo empecé a repetir. Y mucha gente se empezó a ofender. Y yo dije, ¡puta madre! Exactamente, o sea, si te ofendes es por tu pedo, no por el mío. Yo digo lo que yo quiero. Ya es tu responsabilidad entenderlo también. O sea, es que también eso influye mucho de la persona. Es que también hay gente Porque que dice, si yo es que me digo lo estás pendejo. diciendo, pues es que si lo estás diciendo es por algo. Ajá, pero dije tu nombre. ¿En qué momento dije tu nombre? ¿En qué momento dije que iba para ti? Pero hay ¿En gente qué que es así. momento dije? O sea. Pero, ajá, sí hay mucha gente así, pero bueno. ¿Para qué hacerles caso a esa pinche Como bola dice, perdón por la pendejos? grosería, ¿no? Pero como mucha gente dice, ¿no? Ningún qué, ningún Ningún pito, chile ningún tembona. chile tembona, sí, exactamente. Ah, está Pero es que cabrón. sí, así es la gente. Es que como lo llegué a comentar también ahí en algún momento con amigos, ¿no? Que la gente es lo suficientemente pendeja que cuando tú lanzas una publicación, un comentario, un algo en las redes sociales, es como una granada a la multitud. A cualquier pendejo le cae. Así Así es. como que, güey, yo nada más di mi opinión, mi comentario, di mi argumento. El que lo quiera adoptar y el que lo adelante, pero el que lo quiera adjudicárselo de esa manera de manera personal, también ya es otro pedo, ya no es mi problema. Así Yo nada es. más comparto esto y listo, ¿no? Ya por eso la frase, soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú entiendas. Si tú entendiste que iba directamente para ti, pues ahora sí que lo primero que tienes que hacer entonces es autoanalizarte, ¿no? ¿Por qué crees que va para ti? Porque en ningún momento se te dijo tu nombre, ¿no? Así de simple. Pero bueno, así las cosas con muchísima gente, ¿no? Pero Mucha no, gente. o sea, ajá. No, te decía eso de que se. Como, bueno, a lo mejor está mal la frase, como dijimos, ¿no? Ningún chile te empona. Más bien es gente que todos los chiles se los quieren meter a huevo. Sí, ¿No? exactamente. Todo lo que digas les molesta, todo lo que les digas Se lo adjudican. se lo adjudiquen. Este es mío, así de pues, órale, puto, atásquese. Sí. Pero pues ahora sí que ya son, yo creo que serán sus traumas o qué madres, ¿no? Sabe, güey, pero pinche gente enferma, güey. Y no Pinche son, y gente lo, rara. y sabes qué es lo peor de todo, güey. O sea, la esencia no es de si lo dices, güey. El problema es de que purulan, güey. O sea, casi la mayoría de la gente, más del 50%, se siente identificado cuando haces un comentario así. ¿Cómo dijiste? ¿Purulan? Purulan, así de que brotan, vaya. Ajá, ok. Purular es que es así como que brotan, salen varios. Es que lo confundí con la palabra fórula, ¿no? Ya chinga. No, ¿qué pasó? Pero te digo, o sea, es responsable de lo que dices, más de lo que yo entienda, cabrón. Ya Te ves, ahí está aventaste. el mero Es ejemplo, que tú te cabrón. aventaste la del meme, la de muy rico y todo, pero quiero seguir soltero, güey. Pues no mames. A huevo. A huevo, a No huevo. mames, güey, se me está antojando, cara. ¿Te imaginas una Ah, putiza? A cabrón. ver, imagínense esta putiza entre He-Man y Hulk. ¿Quién ganaría? He-Man y Hulk. Acabo de ver un meme en donde está He-Man con su espada Ajá. y de frente tiene al Hulk. ¿Sí Ok. crees que se ganaría Hulk? Pues porque siempre está amputado, güey. Yo creo que. Ah, no, yo creo que el que se enoja siempre Ese pierde. Entonces perdería. entonces Sí. perdería. Y luego todavía dice el pendejo que ese es su secreto, pinche idiota. Exactamente, ese es el secreto del por qué siempre le daban en su Le madre. daban en su madre. Nomás así le gustaba hacer desmadre. Sí, Bueno, cabrón. nada más, vi la imagen nada más así de momento y dije, ah, chinga, se los voy a decir. Es que para los. Yo estoy viendo aquí lo que nos está platicando Poder y.
y preparando su comida. Yo también estoy aquí. Ay, cabrón. Morboseando a la Scarlett Johansson y sus fotos que suben. Ok. Que, digo, no está mal la morra, pero me causa curiosidad su ojo que se le va. ¿Te acuerdas de la ¿Cómo se llama eso? ¿Extrabismo? Ajá. No lo sé, güey. No, nunca le pregunto. Creo que se llama extrabismo. Cuando se te va un ojo así de lado, ajá, se llama extrabismo, pero sí. ¿Sí te has dado cuenta que se le va la morra? Tú me comentaste, ajá, o salió un comentario aquí con los del crew. Ajá. Les mandaste una foto, ¿no? No, creo que tú mandaste la foto y sí, ajá, se le ve el ojo para allá. Sí, entonces, me está viendo a mí, pero, me ve, pero no me ve. Bueno, con un ojo sí te ve, pero con el otro ve para otro lado. O sea, ahora sí que... Exactamente. Como dice, un ojo en el... ¿Cómo va el bicho? Un ojo en... Un ojo al lecho y el otro al trecho. Un ojo... Ajá, sí, así, ¿no? Así, ¿no? Y la vieja sí anda, ¿no? Con una foto viéndote a ti y el otro ojo coqueteando al otro puto que está a tu lado. Es que, ole, ¿qué pasó? Sí, cabrón, o sea, lo hace pues... mucha pinche vieja, ¿eh? Hartas bastantes. Oye, hace muchísimos años en nuestra juventud, mocha y pechocha, no me tocó ver esas viejas que se empezaban a besar con sus güeyes y por alguna extraña razón se te quedaban viendo. Sí, sí. O sea, ¿qué se deberá ese pedo? No lo sé, güey, no lo sé. Yo se me quedaba así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me ve, cabrón? De hecho, a mí me tocó una que ahí voy de pendejo. Les cuento la anécdota que me tocó una. Creo que ya la había contado alguna vez. Que le hasta le di una cartita así de amor y con una florecita, porque esa era como mi sello. Una florecita de esas de. No flor natural, una flor hecha de foamy así. ¿Papel? Ajá. De foamy. Okay. Ese fue como que, digamos, como. Del Draco, ¿no? Con las morras. Ajá. Y de repente la veo que su güey la abraza y la chingada, y ella sacando la carta y la rosita, y dices, pues qué ojete, yo soy por acá, pues qué ojete, pinche vieja. Pero yo si fuera su güey, sí, diría, pues no mames, güey, qué pedo. Pues, tal vez sí, tal vez no. Está raro. Fíjate que yo aprendí así como que, o sea, en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, muchos güeyes se ofenden. Ajá. Y que se le quedan viendo a sus parejas, ¿no? Ajá, a sus viejas. Es que las mujeres le hacen un tangote y la chingada. Y yo me quedo así como que. O sea, sí, güey, pero ese güey nada más la está morboseando. Nada más está fantaseando. Pero es que y, eso surge de las viejas, güey. Sí, pero va a sonar. Bueno, ahorita, bueno, nada más déjame comentar esto hablamos ese pedo. Nos rifamos la madre, puto. Exactamente. Resulta que. Yo, por ejemplo, pues obviamente te das cuenta que están morboseando a tu vieja, ¿no? La están volteando a ver. Yo me quedo así como que, yo aprendí así como que, pues tú nada más te echas tu taco de ojo, pero pues el que se la está comiendo soy yo, ¿no? Así que, pues dale, ¿no? Dale, tigrazo. Ahí échate tu chaqueta, tu puñeta mental, ¿no? Dicen, el que se la está comiendo y el que está con ella, pues so. Ay, cosita, me recordaste del güey del sapo, güey, no más. Es tu vieja, pero ahorita es de todos nosotros. En tu casa es tu vieja, pero aquí es de todos. Y sí, güey, o sea, de cierta manera sí. Tenía razón, sí se lo aplaudo, a huevo. Salud por ese cabrón. Pero, ahí te va. Es eso. O sea, yo aprendí eso de que, pues sí, güey, o sea, ellos nada más, ¿qué ganan? Pues nada más la están viendo, no le están haciendo absolutamente nada más, ¿no? Entonces, quien la está disfrutando en general, pues eres tú. ¿Para qué te emputas? Eso lo aprendí, pues, tanto a la buena como a la mala. Así de sencillito. Y, como te digo, a lo mejor lo provocan las viejas, a lo mejor no. Pero yo sí soy así como que, pues, con él, a mí me vale madres, ¿no? O sea, al final del día, quien está disfrutando de todo eso que tú te estás imaginando, soy yo. O sea, que el chingón, pues, soy yo. No tú, pero sí hay muchos cabrones que se ponen orates y bien locos, güey. Sí, bueno, es que a lo mejor ahí sería como que también su mujer no les da el... yo escuché algo, fíjate, tengo dos, a lo mejor dos escenarios, vamos a decirlo, una bifurcación. Ajá. Para los que no sepan qué es una bifurcación, es una Y en un camino, ¿no? Dos posibles escenarios. Dos posibles, ajá, sí, exacto. Por un lado, es la mujer lo que te iba a comentar hace rato, que las mujeres, porque a mí me dijeron alguna vez una pareja, ¿no? Dijo, no, pues
que yo iban mujeres guapas pasando hacia el lado, o lugar donde estábamos, sabrosas y todo lo que tú quieras, y me decían, mira, mi pareja, ¿no? Y ajá. Yo así de, pues, ¿por qué me incitas a verla, no? Pues, si yo vengo contigo, pues a quien me interesa eres tú. Y yo le pregunté, pero bueno, pues, ¿por qué quieres que vea a otras viejas? Que se supone que, pues te tengo que respetar a ti, ¿no? Me decía, ajá, es que tienes el permiso de mirar, así me lo recalcó, ¿no? De mirar, no tengo problema con que las mires, o sea, que veas que sí están... donas, los dos, ajá, que están potables. Están guapas. Están antojables. Porque las mujeres no se dicen sabrosas, dicen que están bonitas, ¿no? Dice que está guapa, ajá, la chava, pero nada más la puedes mirar. Yo así de... No, seamos, pues así que chiste. Exactamente, nosotros los hombres no somos así de, voy a mirarla, qué chido, ¿no? Qué chido, pues no mames, no. Los hombres somos de morbosos. Es porque tengo bajas intenciones, ¿no? Y si se puede, pues vas más allá. No te quedas, y si no, pues nomás te quedas con tu cara de pendejo ahí, como dices tú, Chaqueta mental. Chaqueta mental, exactamente. Puñeta mental. Ajá. Entonces yo le contesté, no, pues es que al final de cuentas no me interesa morbosear, porque nomás me quedo, como dices tú, con mi chaqueta mental. Yo prefiero mejor experimentarlo y prefiero mejor, en vez de hacerme esa chaqueta mental, pues mejor disfrutarlo contigo. Así que, pues, mejor dame permiso y voy a... Exactamente. A caerle, ¿no? A caerle y tú me esperas acá y sí, échate un cafecito mientras y... Pues sí, a huevo. Pero bueno, y el otro punto, poder, es que alguien dijo en su momento, y vas a... Ya se me fue el pedo para andar viendo memes, güey. Okay. No, ahí está. Lo cagado es de que sí nos pasa, güey. Yo acá entretenido con ese pedo, se me va el pedo y tú viendo memes. También se me va el pedo. ¿Qué desmadre es el podcast del día de hoy, eh? Así es. Perdónen ustedes. Sí, necesitamos un moderador, güey. Necesitamos un moderador, sí o sí. Tenemos que contratar a un moderador porque este ya sí, está saliendo de control bien cabrón. No, pero ahí te va. No, el pedo es de que, por otro lado, vi a alguien que dijo: si tú vas con tu pareja y pasa alguien sabrosa, dos, tres personas guapas, así sabrosas, buenonas, y tú, en vez de voltearlas a ver, agarras de la mano a tu pareja, la abrazas, le das un beso y te fijas a ella, en vez de fijarte, le estás dando a entender a tu pareja que ella es mejor, tu prioridad, o que ella es más importante para ti que las otras viejas. Discrepo de eso. Más bien le das a entender de que me di cuenta del culazo que está pasando, pero te doy a entender que estoy contigo. No. No, pero... Bueno, es que mucha gente... Y a lo mejor a mí también me pasó, pero mucha gente no le gustan las comparaciones. Pero de hecho hay un video por ahí que acabo de ver de María Félix que dice, ¿no? Dice, muchas de las mujeres se quejan de los hombres que son infieles y que su pinche madre, ¿no? Que no valoran, ajá, a su mujer. Dice, a ver, mujeres, ¿y cómo quieren que valore a su mujer si la va a valorar? Va a valorar lo que tiene en casa probando a muchas mujeres, ¿no? Así dicen, pues tengo esta vieja, ando con esta, ando con otra. Es a huevo. Valoro la que tengo en casa, ¿no? Sí. Entonces, y lo dijo María Félix, ¿eh? Ahí está el video, sí, por ahí, sí, búsquenlo. Lo que, el meme que salió también con el pedo de la Shakira, ¿no? Que dice, no, es que no mames, el Piqué es un pendejo porque la cambió y la chingada, si ven el movimiento de Shakira y bueno, él salió el meme, ¿no? De que es que aquella hace lo que a Shakira le da asco, ¿no? De que, bueno, exactamente. ¿Cómo la defiendes, no? Sí. Bueno, algo pasó ahí que realmente yo siento, es que mira, dicen por ahí que no hay son puntos de vista diferentes y muy cabrón. Es un tema muy complicado, ¿no? A lo mejor esto también es hablar como discutir de religión, música o política, ¿no? Pero yo creo que no existe infidelidad sin hasta que se dé cuenta la otra parte. No. Yo creo que no hay infidelidad sin, ¿cómo se dice? Sin complicidad de los dos. ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas, si hay infidelidad, es también porque tu pareja, sea él o ella, te abandonó, pero te desatendió de alguna manera, ¿no? No cumpliste con sus expectativas, que las fue a buscar con alguien más.
Yo creo que es eso. O te soltó tanto por creer Exactamente. que estaba seguro de que ibas a estar toda la vida ahí y te desatendió en general, ¿no? Es que es lo mismo que te estoy diciendo, ¿no? Te Ajá, desatendió, sí, lo te mismo, pero en abandonó. otras palabras, ¿no? Ajá, Ajá, te sí. abandonó y no se preocupó por cumplirle. Es que al final de cuentas una relación es cumplir. Híjole, a lo mejor entramos en. Servirle, ¿no? Tú lo llegaste a comentar en algún momento, o sea, el significado de amor es servir, ¿no? Cumplir caprichos, ¿no? Yo cumplo tu capricho y tú cumples mis Ajá, caprichos, también. ¿no? Y así estamos felices, ¿no? Y si Sí. veo que en tu vida yo soy tu prioridad, yo soy tu expectativa, tú me estás sorprendiendo día a día, porque no. Fíjense, ese también es un gran error de las mujeres. Ahí les va, si nos escuchan mujeres, ahí les va. Muchas de las mujeres les dicen, yo te amo, yo te quiero, y ya, estamos juntos, somos felices. Y caen en esa Ajá. monotonía de decir, ya, güey, pues estás conmigo. No, güey, o sea, así como el hombre te conquista y te regala tu rosita y te lleva a cenar y te dedica canciones, pues tú también, mujer, tienes que conquistar a tu hombre día con día. O sea, también tú tienes que, pues no sé, decirle palabras bonitas, apapacharlo. El hombre es más, digo, no decirle cosas bonitas tal cual, porque el hombre le entra más el amor por la vista que por los oídos, ¿no? Sí. Pero pues ahí, digo, me voy a ver muy mamón o muy, 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 muy extremo, ¿no? Pues por ahí una lencería acá, medio chida, que Pero lo eso se sorprendas. aplaude. ¿Mande? Eso se aplaude, exactamente. Exactamente, pues digo, pero eso no lo entienden ellas, güey. Es que ya son así de, pues ya andamos ya, a la verga, ¿no? Así, pues Yo no. creo que es de ambas partes. Bueno, Pero es que lo te que sí digo. debe de ser es, tiene que ser, toda relación tiene que ser recíproca. Exactamente. No, ese es mi punto. Al final de cuentas, ese es mi punto, ¿no? Que tiene que ser recíproco. De que tanto ellos para ellas como ellas para ellos. Porque ellas creen que el hombre tiene siempre la obligación de estarlas conquistando. Y hasta ahí. Ellas dicen, pues ese güey, si quiere andar conmigo, me tiene que conquistar toda la vida. Dice, pues no mames, tú también tienes que poner de tu parte, güey, para este güey. Sí. Y es lo que ellas no Sí, sí, entienden. sí. Sí, de hecho, hasta hoy en día han salido videos por ahí en TikTok y plataformas, en los shorts de YouTube y Facebook, donde le preguntan a la vieja, ¿no? O sea, ¿qué buscas en un hombre? No, pues que sea fiel, que sea guapo, que gane, hasta te ponen hasta tabulador de salario, ¿no? Que gane tanto, que A así, la asado. verga, mamona. Y le preguntan ahora la contra Contra pregunta, ¿no? ¿Y tú qué ofreces? Ah, pues yo, ah, chinga, ¿tú vales todo eso? ¿Realmente tú crees que vales todo eso? O sea, el hombre tiene que romperse la madre, ganar tanto dinero, hacer y deshacer para que tú estés contenta con lo que tú estás solicitando. No, mija, eso lo vale la mía Y califa, eso lo exactamente, va. exactamente. Fíjate, mejor gasto, y eso lo comentábamos también ahí entre cabrones ahí, en algún momento. No mames, o sea, imagínate, tienes que invitar a salir una vieja, te gastas en una salida, en una comida. Es más, al cine, lo más común, ¿no? En el cine. ¿Cuánto gastas en el cine? No, pues como unos 600, 800 varos, ¿no? Entre las entradas, las palomitas, todo, 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 y pues obviamente, y llevarla a su casa, y por ella y llevarla a su casa. En la primera salida. ¿Y qué tuviste? Nada. Ah, bueno. La siguiente cita, ¿no? Pues ahora dónde. No, pues ya invítala a comer. ¿Cuánto te llevas en una comida? Bueno, pues igual, como unos 800 varos, dependiendo del lugar, claro, ¿no? Te quieres lucir, te andas gastando hasta unos 1,000 varos o más, ¿no? O sea, algo, dos, dos. Que para quedar bien, yo creo que si te andas gastando unos 800 varos entre los dos, ¿no? Se me hace mucho. Ajá, ¿no? Pero pues ya si te quieres, Bueno, como que ¿sabes? lucir, ¿no? Si tienes incluido la entrada al hotel, pues va. Pero si no, pues No, ya se no, me hace mucho hasta ese gasto. punto, ese es el punto. Hasta ese punto, no, cabrón. Ya valió Pero verga. la tercera salida, no, pues a lo mejor al antro, a ver si afloja. En el antro tenemos gastando 1,000 pesos o más, ¿no? Porque pues luego es por No. copeo, porque luego la morra es mamona y que no, es que por pomo no, yo por copeo, ¿no? Yo por shot, así como que su puta madre, ¿no? Me faltó esta madre. Entonces, ¿ya cuánto invertiste ahí? En tres citas, cabrón. Para que esperando, si es que tienes un poquito de suerte en esa última tercera cita, te afloje. Como 3,000 pesos, ¿no? Quizá un poquito menos corriendo con suerte. Quizá un poquito menos. Y no mames, con 2,000 pesos me contrato un score de primer nivel. Exactamente. Entra por salir y a la chingada, ¿no? Ahí recae en lo Llega que tú decías, ¿no? Que y llega el hombre tiene otros, por la vista. otro. Ajá, o Se sea, le tiene conquista. otros. Se le conquista por la vista y así asado, ¿no? Entonces, El dices, hombre güey, pues va sí, la más neta allá. El sí. hombre va más allá. O sea, el hombre cuando ve a una mujer no nomás es de admirarla.
Bueno, sí las miras, pero cuando es, las miras cuando es tu amor ideal, tu pareja, sí la ves, y aunque tenga defectos, le salga un barro, tenga la nariz chueca, la chingada, las miras, porque eso ya es ahí sí con los ojos, ¿no? Pero si es a primera vista como comentar de que cómo me contestan a mí, pues el hombre no cae con la labia, el hombre cae con la vista, Con ¿no? la vista, sí. También la otra, ¿no? Que al hombre, luego dicen que al hombre se le enamora por la barriga, y pues sí, también. Híjole, ahí sí Le facturas discrepo. una buena comidita, como que, pues, ¿por qué no? Ahí sí discrepo, Ajá. porque yo no soy de. Yo no soy de. Bueno, tú me conoces, poder, sabes que yo no soy de comida. Ajá. Entonces a mí sí me. A mí, yo como lo he dicho, al hombre es más atención y más apapacho y becho y agasajo que otra Beso, cosa. abacho y apapacho, sí. Y si es así, pues todo feliz y el hombre feliz y contento. Pero si no es así, yo creo que va a haber pedos. Sin duda alguna. Oye, necesito hacer un corte porque tengo que ir a Pues es la descargar hora. lo que ya me bebí. Pues es la hora, ya si quieres, vamos a pararle aquí, chavos. En Ah, bueno, perfecto. este podcast. Vámonos. Vámonos, yo también me ando en esas, güey. Vámonos, yo soy conmigo en este podcast hablando de Becho Bacho y Apapacho. Me quedo poder. Que me, está interesante el tema para discutirlo más adelante. A ver Claro que si sí. podemos invitar a alguien más a hablar sobre este tema de la atracción entre hombres y mujeres. Pero sale, pues, nos vemos, mi También querido una poder. mujer. Sería Exacto. bueno una mujer para tener las dos partes. Pero bueno, bandita, yo soy Poder Latino. Gracias por escucharnos en este su podcast favorito, Toma Libre. Y pues nada, dale like, suscríbete, coméntanos y pues nada, ¿no? Ahí estamos atentos para la siguiente emisión de Toma Libre. Ya van, yo soy Dracon, nos vemos a la próxima, ya dijo todo poder, ya para que digo lo mismo que dijo él. Nos vemos a la próxima, bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.